Bueno, chicos, mi nombre es Rita Castillo, soy el State Manager de la parte de innovación y vamos a seguir con el cronograma. Ahora es el turno de Fabio. Y arranco, que arranca en 5 minutos. Fabio, está bien. Bueno, los robots en las redes sociales evolucionan año tras año. Para torcer la realidad al antojo del anunciante, generar conversaciones falsas y crear una realidad paralela entre los ojos de los anunciantes. ¿Cómo funcionan y cómo combatirlo? Historia de las acciones fraudulentas en redes, criterios de detección, APIs y recursos, estrategias para combatirlos o minimizar efectos, casos reales, nuevas modalidades y el futuro de los bots. Fabio Bagarioni es IT Manager en Interavicti, desarrollador, periodista especializado en tecnología, escritor, blogger, videoblogger y muchas otras profesiones reales o de fantasía, con un fuerte foco en la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el escepticismo. Damos la bienvenida al escenario de innovación a Fabio Bagarioni. Hola, hola. ¿Qué introducción? Bueno, voy a tener que aprender a utilizar esto ahora. Bueno, muchas gracias. Hasta hace 5 minutos había un montón de gente acá, ahora son poquitos. Ya me presentaron, me vuelvo a presentar, soy Fabio. Algunos me conocen por mi blog, fabio.com.ar. Pero habitualmente hago muchas cositas por mi cuenta. No hablo de un solo tema, no me encargo de una sola cosa, porque me aburro. Y un día me encontré con muchos bots en redes sociales. Voy a aclarar una cosa previamente. Yo he dado esta charla en otras oportunidades, muy básica, hablando un público más amplio, pero me dijeron, bueno, Campus Party, ponete un poco las pilas, dale un toque más técnico. Así que aclaro, no es una charla de redes sociales y ese tipo de cosas, el tipo analizado para mi madre, sino que está hecho para los campuseros. Hago esta aclaración porque unos dirían, otro más hablando de redes sociales, ¿qué más puedes decir? Y es verdad, aburren las charlas de redes sociales. Por eso yo me estoy dedicando a los bots y a las trampitas y a las falsificaciones, que es más divertido. Y desde ya que es más divertido porque estás escrachando gente. De hecho, probablemente coincida que yo hable mal de los que están en ese escenario de allá. No digan nada por el momento. Pero arranquemos por algo que se habló mucho en los últimos meses en los medios y yo me ponía loco. Y a los nerdos nos pasa que siempre que vemos algo en televisión o medios tradicionales y no dice lo que es, sino dice cualquier cosa, nos saca. Empezamos a hablar de trolls. Trolls acá, trolls allá, y todos los que estamos en internet 5 minutos después de estar en internet sabemos lo que es un troll, pero al parecer la gente que está en medios grandes, no. En particular el vocablo lo utilizó mucho Tinelli, ya sabrán, pero no es exactamente lo que hay. Aclaremos que hay muchos tipos de usuario y mi charla tiene que ver con un grupito pequeño de estos grupos de usuario. Hay muchos que son fans. Los fans, curiosamente, son muy frenéticos y parecen bots, parecen computadoras porque tienen una forma de comunicación muy particular. Algunos, digo, insisto yo, no pasan el test de Turing. Hay gente que tiene usuarios que no usa nunca. Bueno, tenemos artistas que suben su cuenta que básicamente no siguen a nadie y es un megáfono con el cual hacen propaganda de ellos. Tenemos los políticos, ya sabemos lo que son en internet. En redes sociales son muy divertidos. Algunos, como Donald Trump, que es un payaso. Las marcas, a las cuales nadie quiere seguir, salvo que sea una o dos que nos interesen, nadie quiere seguir a las marcas. Ellos nos molestan mucho a nosotros y tiene un poco que ver con esto. Los gritones, esos que escriben en mayúsculas, te putean, te dicen de todo, están todo el tiempo queriendo imponerte algo y terminas bloqueándolos. Los no saben nada contesta, que gente no sé por qué está en redes sociales si no se comunica. Son esponjas, amebas, llámelo como quiera. Los falsos, quienes sacaron una cuenta para molestar a alguien o para hacer alguna trampita, de hecho en muchas redes sociales los piratas andan con sus cuentas falsas. Están los trolls que están solo para romper los quinotos, para molestar a la gente, son muy comunes, es una de las facilidades que te permite internet. Y empezamos con los bots legales. Un bot, por ejemplo, que te tire el clima o te diga tu pasaje está listo, uno que uno solicita que te moleste. Y después están los bots, que es la parte que me interesa a mí, la parte principal. Hay un objetivo en todo esto, en utilizar cuentas falsificadas o no muy santas, que no es precisamente el objetivo que perseguimos nosotros en una red social, que es charlar un rato, comunicarnos. Se busca imponer, falsificar tendencias, algo que no es. Es decir, que la gente esté hablando de algo que no es. Esto obviamente fue lo que primero me llamó la atención.
Si bien empezó todo con la venta de productos y servicios, inicialmente, estoy hablando hace unos años atrás, después les voy a contar un poquito la historia de todo esto, que es bastante entretenida. Provocar a rivales, esa es muy buena, lo he visto en muchos casos, que se utilizan muchos bots para sacarte de tu eje y de esa forma que te cometas un error. Silenciar, que esto está ahí nomás de la censura, si vos decís algo, por ejemplo, no me gusta tal político y aparecen un millón de personas a putearte porque vos dijiste eso, te empezás a cuidar y a moderar un poco más. No, me putea mucha gente en las redes. Hacer spam, lo mismo de siempre, no cambió nada, desde mail, teléfono, lo que sea, el spam es universal. Y principalmente instaurar temáticas. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de una gran y enorme red de bots que estaba en nuestro país, ni siquiera hablo a nivel internacional, hablo a nivel local, que teníamos disponible, y llamó mucho la atención. Alguien se está poniendo a hacer dinero con esto, siempre que alguien hace dinero con algo que se puede trasladar a la tecnología, a mí me resulta muy interesante. Y obvio, todo esto es automatizable. Podemos manejar 20, 30 cuentas falsas en nuestra propia computadora, pero mejor si hacemos un programita y manejamos varios miles. Antes que nada, quiero aclararles que en este mismo instante hay un bot en mi propia cuenta de Twitter. Si ustedes le escriben en este momento, les va a contestar cualquier barbaridad. Es un experimento, claro, usé 5 o 6 horas para programarlo, no hice nada muy especial. Si lo puteaste, contesta también. No le diga muchas vulgaridades, porque al fin y al cabo lo estoy recibiendo acá en el teléfono, me está temblando hace un rato porque todos mis amigos están jugando y cada 5 minutos hace una pasada y si ustedes le dicen algo, contesta. La idea mía es demostrar, después les cuento bien cómo lo implementé, es demostrar lo fácil que es implementar un bot en tu propia cuenta de Twitter. Imagínense lo que es para alguien que tiene más recursos que yo, que tuve unas horitas nada más para hacerlo. No es muy inteligente, no le pidan mucho, de hecho no entiende la mayoría de las preguntas que le hacen, pero bueno, es un bot, al fin y al cabo. Vamos con un poquito de historia. Yo me enganché con el tema de los bots en el 2014, año de mundial, trágico, pero en el cual aparecieron varias cuentas de Twitter haciendo mención de ciertos temas o de hashtags que a nadie le importaban en ese momento. Ahí saltó claramente que había un grupo coordinado de cuentas falsas, todas creadas bajo un patrón bastante común entre sí, inclusive utilizando avatares de gente que yo conocía, es decir, de pronto estaba mi foto en 4 personas, y una era Romina González, y no coincidía mucho. Y dije, oiga, esto está interesante. ¿Interesante para qué? Para investigar. Porque como buen nardo, querés saber cómo se hizo. Querés saber qué algoritmo utilizaron, cómo crearon todas las cuentas, cómo las organizaron, cómo botean. Y obviamente no era solamente en Twitter. Twitter es la más fácil y por eso me concentré en Twitter, porque como es pública y abierta, es fácil analizar. Si vamos al caso de Facebook, está lleno Facebook también, YouTube está lleno, Instagram está lleno, y vamos después a entrar más en detalle en lo que es el negocio que hay detrás de todo esto, incluyendo algunos precios, por si alguno está interesado en adquirir el servicio. Bueno, como era eso, tenía que suceder, me llamaron de algún medio, hice una nota, al año siguiente también, porque no se acuerdan la nota que hicieron al anterior. En 2015 tuvimos elecciones, estaba este que era muy divertido, que era razones para no votar a Macri, por lo visto no tuvo mucho éxito la campaña. Y eran un montón de bots programados para difundir las consignas en contra de Macri de un sitio web en particular. Está interesante porque como para la campaña política podés llegar a instaurar una temática o a sembrar algo y por ahí una de todas las 100 causas que había podés llegar a pegar y podés enganchar y a lograr arrastre. En ese momento me pudrí y me armé un programita, está publicado en GitHub si alguien lo quiere ver, muy mal programado porque era para salir del paso, que me ayudó a coleccionar todas las cuentas que había, siguiendo ciertos patrones. No era muy difícil en ese momento. ¿Pero qué pasa? Eso lo hice en 2014. En 2015 se avivaron. Se dieron cuenta que las 5.000 cuentas que Twitter les bajó, se las bajó porque yo le mandé el mail a Twitter con toda la lista. Y no les gustó. Me voltearon el sitio durante 2 días. Por suerte, los de mi hosting, Wairos, me bancaron, pusieron más servidor y no me volvieron a bajar el sitio. Pero a alguien molesté, sin ninguna duda. Para el año siguiente, para 2015, acá es donde empieza lo más interesante. Empezaron a utilizar otros métodos. Uno muy interesante era secuestrar cuentas. Es decir, algunos de ustedes un día le dieron permisos a una aplicación para, no sé, que te diga quién te dejó de seguir. Clásico. Caen todos con esa. Pero vos le diste permiso de escritura a la aplicación y no se los quitaste nunca. Un año después, tu cuenta de Twitter está participando en una campaña política hablando en tu nombre sin que vos lo sepas. Es muy fácil. Yo me fijo desde el lado del que está haciendo la estafa. Me fijo, ¿quiénes de ustedes no escriben nunca? Listo, la mitad, pongamos. Cuando de la mitad de ustedes los hago decir, no sé, voten a Scioli.
Y vos de pronto un día te llega una notificación por mail, che, yo no escribí eso. De hecho, me encontré con cuentas de varios usuarios diciendo, yo no escribí eso. No, yo no fui. Y empecé a utilizarla para eso. Encima era año 2015, año de elecciones. Después empezaron a utilizar otro método muy interesante que nos lleva a este año, que fue publicar, generar la ola y borrar. Cosa que no se puede hacer un trabajo forense. ¿Qué pasa? Habitualmente no tengo los recursos que están en ese escenario de ahí, en el cual uno le puede pagar a Twitter para que te dé acceso a la API en cantidad y poder analizarla en vivo. Para un tipo que trabajo de otra cosa, imagínense que no tengo recursos para decirle, che, me dan una cuentita con 1 millón de accesos por segundo, no tengo ni cómo bancarme ese tráfico tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Como este año surgió lo de Tinelli contra el gobierno, la empresa, porque es una empresa, que hace este tema de la falsificación de cuentas, automáticamente logró la tendencia de hablar mal de Tinelli y empezó a borrar. A borrar, a borrar, a borrar. Borró casi todas las pruebas, menos 30, 40 que quedaron, que por algún error de ellos no pudieron borrar. Que fue de donde yo empecé a analizar, porque claro, pasaron unos días, me preguntaron, che, Fabio, ¿son bots estos? Obvio, dije, me están cargando, otra vez me vuelven a preguntar esto. Bueno, me tuve que meter de vuelta en este tema, pero claro, habían cambiado las estrategias. Lo que es muy interesante, porque cuando te cambia la estrategia, por ejemplo, yo ya, algo que ya no hago es denunciarle las cuentas. Nada, que lo haga Twitter. Llamen a ese escenario y díganle, chicos, tiene un montón de bots. El tema de la empresa no le importa. Entonces, para mí es más interesante analizarlo desde el uso que se le está dando a esto. Pero no es, obviamente, algo que sucede solamente en Argentina. En Estados Unidos se está utilizando en este momento para la campaña, recuerden que en una semana se elige el presidente del mundo, más o menos, o quien va a decidir dónde caen las bombas. En una semana solamente. Para darles una idea, están utilizando millones de cuentas falsas, 2/3 a favor de Trump, 1/3 a favor de Hillary Clinton. Eso es lo que compraron. Es decir, estamos hablando que los mismos partidos políticos compran el servicio. ¿Para qué? Durante los debates que se televisaron, era necesario imponer las temáticas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma que saturar las redes sociales, Twitter la más fácil de ellas, con hashtags falsos? No, lo que dijo Trump es lo más importante. Entonces todo el mundo ve que las tendencias de este último momento son esas. Y caen, pero como chorritos. Es muy común que caigan los periodistas. Por ende, por eso es tan importante que si son formadores de opinión y demás, sepan que están cayendo en la trampa de un falsificador de información. Es muy fácil esto. A ver, falsificar. En realidad, tergiversar un poco una tendencia, quieren. Falsificar sería mucho. Falsificar sería cambiarle los tweets a ustedes. En este caso, simplemente estoy agregando más. Por eso está en un gris legal. Muy interesante, que vale la pena analizar. Acá les hago un diagrama de más o menos cómo están estructuradas estas redes. Para la mayoría tal vez cree que es un solo tipo con una granja de servidores. No, es bastante económico hacerlo. En cada servidor uno puede manejar miles de cuentas. Un servidor cuesta $10 por mes. Un solo tipo controla muchos servidores y subalquila el servicio. Es decir, vos tenés una agencia, te vendo 2.000 cuentas para vos, 1.000 cuentas para vos este mes, utilizarlas para lo que necesites, o me pedís a mí. Y muchas agencias de publicidad o de prensa contratan el servicio. Por ende, el tipo, la carita sonriente de ahí, que junta dinero todo el tiempo, lo único que tiene que hacer es constantemente crear cuentas. Conectarlas con su servidor, armarles un perfil falso, y ese es su único trabajo, uno tras otro. Mucho es automatizado. Mucho hay que hacerlo manual, pero si uno contrata esto en la India, puedes crear 100 cuentas por $1, básicamente, porque hay mucha necesidad de dinero y gente que solo hace eso y con $100 al mes la pasa bárbaro. Entonces aprovecha mucho de esa situación. Globalización, le dicen. Y este esquema, si vos destruís una sola red, digamos, uno solo de los servidores, sigue todo lo más funcionando sin que nadie lo note, ni puedas relacionarlas entre sí. Originalmente las redes de bots se hacían conectando usuario con usuario y era fácil encontrar todos los que te siguen, todos los que seguís, son todos bots. Así agarré los primeros. No, eso fue en 2014, 2 años después, es totalmente distinto. No hacen eso. Es muy probable que a ustedes en alguna red social lo siga de pronto una señorita rusa muy bonita, muy voluptuosa, seguime, y que tiene fotos de ella en tanga. Típico, clásico. En Instagram pasa todo el tiempo. Las típicas cuentas para comprar followers y demás. Están ahí todo el tiempo, las podemos chusmear si quieren. No hay ninguna acá, por suerte, porque si no me echan, pero... Crear perfiles es el negocio principal, la base del negocio. El que ven acá sentado, tirado de espaldas, sobre un montón de tarjetas SIM, es un filipino que originalmente trabajaba creando spam. ¿Qué pasa? El spam pasó a ser algo penalizado por muchas leyes en muchos países.
Si vos mandás spam, podés terminar preso. O si vivís en Rusia y mandás spam, podés terminar con 3 balazos en la nuca en una zanja, como ya sucedió. No es muy bonito que te pase eso. Ahora, ¿qué es mejor entonces? Esto es lo mismo que con el narcotráfico. Salvando las distancias, pobre filipino. Que es, uno fabrica las hojas de coca. Que de la cocaína se encargue otro. Atacatemos el cocalero. Que gana mucho dinero porque cobra $50 por cada cuenta verificada que hace. El tipo crea una cuenta de Facebook, pone la foto de ella, pone los datos de ella y pone los gustos de ella. Toda una tabla de Excel que le dan a 20 pibes que están trabajando en la oficina todos los días a full, ganándose el extra para poder pagar la universidad y lo que sea. Las tarjetas SIM de teléfono, a diferencia de Argentina, en otros países son extremadamente baratas. Entonces conseguir toda esa parva en la que está costado el tipo, es una barbaridad de tarjetas, le costó nada, básicamente. Cuando vos validás una cuenta, y todos los mecanismos de las redes sociales, de casi todas, la consideran como válida. Ya no la ponen en modo sospecha. Ya pasó a listo, está validada. Está seguro que es una persona real. Ni la investigo, ni me preocupo por esta cuenta. Le habilito la API, puedo entrar desde afuera como yo quiero y autorizar a cualquier app con esa cuenta. De hecho, si vamos al caso, Facebook hace eso, Twitter también hace eso. Una cuenta validada con un número telefónico ya tiene acceso a la API. Entonces, no hay ningún problema. Con que te valide 1000 cuentas, ya tengo 1000 usuarios falsos con 1000 de esas tarjetas. Se las pido prestadas al filipino que solo estaba haciendo en Facebook y las uso todas las mismas tarjetas para Twitter. El procedimiento es muy sencillo. Ahora, todo esto es un negocio. Como tal es muy interesante porque uno quiere saber el camino del dinero siempre. Y encontrar los precios de estos se encuentra por todos lados. Vale aclarar que en todas las compras que se hacen en redes sociales para este tipo de cosas, se tratan de comprar un bot que insulte a alguien. No, eso es el menor. Lo que más se utiliza es comprar seguidores, por ejemplo, comprar likes, comprar views en un video de YouTube. Cosas que habitualmente las empresas de las redes sociales niegan que sea posible. He tenido una discusión con la manager para Latinoamérica de YouTube que me decía, no, eso no existe. El poder de la negación es fabuloso. Me decía, no existe, pero ¿cómo no existe? Si veo usuarios que botean y que de un día para el otro pasote un video 500.000 views de tener 30. No funciona así. De hecho, a mí me pasó, y esto es una experiencia real, que yo una vez hice un video para una marca en mi canal de YouTube. Funciona bien, 1000 vistas, 2000, ya iba. Y un día me entran 40.000. Yo no pagué ningún bot, se los aseguro. El mecanismo fue muy interesante. Primero era un bot mal programado. El bot había ido a otro video de la marca oficial, que era un spot que tenían de publicidad, 30 segundos dura el spot, y había recibido 500.000 vistas en un día. Con la casualidad de que el que programó el bot le dijo, bueno, para más o menos simular que somos verdaderos, que la mitad vote a favor, la mitad vote en contra. A ver, ningún video decente en YouTube tiene 50% a favor, 50% en contra. Si está bueno, tiene 90 a favor. Si está malo, tiene 90 en contra. Que esté 50 y 50 en el medio era muy estúpido. Lo peor de todo que le hicieron eso a mi video también, porque mi video aparecía como recomendado, como aparece a la derecha, y ligó mi video de rebote. Por eso me enteré que habían utilizado en un día 500.000 views en un video de YouTube, el cual el video no bajó a YouTube, no lo consideró trucho, no le importó a YouTube, lo contabilizó como válido, y ahí ya empieza a notarse un poco más a dónde va todo esto. Acá tenemos unos lindos precios, ahí tengo de Instagram, acá hay de Twitter, de Facebook. ¿De cuánto te cuesta? Estamos hablando de 10, 20 dólares. Vos podés crear una cuenta con muchos seguidores, una burbuja de nada alrededor. Y es ahí donde va el negocio de la publicidad. La publicidad en este momento solo mira el volumen. Ah, llegaste a 2.000 tipos, listo, me servís. Influencer. No influenciaste a nadie, absolutamente a nadie. Pero no importa, porque lo que importa es lo poco que dure esa mentira, poder obtener beneficios en ese plazo tan corto. Con 30 dólares, 1.000 seguidores, se imaginarán que una persona que invierte todos los meses un poquito va a tener un crecimiento más o menos gradual, no se va a notar demasiado que está haciendo trampa, le van a creer. Las agencias de publicidad no chequean quién te sigue, pero no lo hacen, lo digo por experiencia. Yo tengo muchos seguidores, cuando voy y presento para hacer una campaña de publicidad, pongo mi precio y demás, porque a veces me piden, no, pero te es muy poco. Sí, ok, pero son todos de verdad. No, pero mira, fulanita, no voy a decir nombres, pero en privado se los digo, no hay problema. Fulanita, lo siguen, mirá, le dejan 1000 likes en la foto que sube a Instagram. Yo digo, ¿pero vos viste los likes? No. Decía, esta chica, que es de acá, de Mar del Plata, por decir una cosa, le dan likes rusos y ucranianos. ¿No te das cuenta que, o chinos, digamos, no te das cuenta que son todas cuentas falsas? Oh, no me di cuenta. Pero ya la contratamos. Listo, hicimos un contrato, todo el verano va a estar cubriéndonos a nosotros.
no te vio nadie. El resultado no funcionó. Eso nos llega al conflicto. Primero, cuando el resultado no es orgánico, en todo lo que es publicidad, que es mi trabajo, es decir, si bien yo soy de sistemas, trabajo en una agencia de publicidad, se va el cuerno el resultado. Es decir, el laburo orgánico es cuando ustedes están acá ahora, son reales, están mirándome, bueno, hay una red. De última, si les interesa o no les interesa, se levantan y se van, ya lo hicieron varios. Es orgánico. Tanto el tiempo que ustedes se quedaron acá escuchando las boludeces que digo, como el que no, es orgánico, es real. Cuando no es orgánico, se empieza a armar una burbuja. Lo mismo pasa en los negocios, es decir, cuando la acción de una empresa sube, pero no tiene sustento, en algún momento se cae, se desmorona. En el corto plazo sí hay un resultado, porque cuando la agencia de publicidad le presenta el clipping al cliente y dice, no, llegamos a 1,000,000 de personas, bla, 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 el de marketing está re contento, se lo muestra a la otra gente de marketing de otra empresa y fanfarronea con eso. Pero el resultado final que uno busca cuando está haciendo una campaña publicitaria es vender. Y si uno, como agencia, compra truchos y se lo vende a una empresa y la empresa no logra vender su producto o su servicio, que era el objetivo real de todo esto, o vos como influencer no influenciaste a nadie, todo pierde valor y empieza a tambalearse. La red social se empieza a dar un efecto que ya se dio en varios, que es la pérdida de confianza del usuario con respecto a la plataforma en la que está, y se va a otra. Un ejemplo, bueno, hay muchos, en todas nos pasó. Yo dejé de usar Facebook mucho tiempo porque ya si lo único que veía era un timeline armado por Facebook, ficticiamente, que demostraba los pañales que cambiaron mis amigos, que yo no tengo hijos, imagínense, para mí un error, o cosas por el estilo, o cadenas horripilantes, en vez de estar armado de forma orgánica por lo que a mí me interesaba, y al menos cronológicamente, uno dejó de utilizarla, perdió la confianza en lo que esa red le otorgaba. Si encima está llena de spam y de comentarios falsos, te vas más todavía. No soportamos que se entra a un blog y que abajo en los comentarios tenga spam. Decimos, lo primero que pensás es el autor de este sitio ni siquiera se preocupa en limpiar su propio blog. ¿Qué me voy a quedar? Lo mismo te pasa si entras a un video de YouTube y los comentarios son todos idiotas. No tenés ni ganas de participar de una conversación que no es. Si ustedes supieran la cantidad de fondos que se derivan en todo esto, es decir, se sorprenderían. Es muy normal que alguien que tenga un medio más o menos funcionando, online, se acerque a una compañía, che, me pones pauta porque hablemos de tu marca, de tu producto, pone un grupito de pibes de tecnología, armando un blog de tecnología que funciona muy bien, y la negativa es lo más común. Vos por ahí le estás pidiendo 2-3 lucas nada más, imagínense un bannercito, trae un chivo, y lo más probable es que recibas una negativa. Pero en campañas artificiales se gastan varios miles. Agreguenle 1 o 2 ceros a la derecha a lo que vos estabas pidiendo por algo que iba a funcionar. ¿Por qué? Es orgánico. Si yo, que me la paso escribiendo tecnología, te recomiendo a vos una computadora, no te estoy cagando. Porque de última, me estoy cagando a mí mismo. Y esto es algo, yo estoy poniendo mi credibilidad en juego. Ahora, cuando pongo la credibilidad de millones de falsos, no importa, no pongo nada en juego. Pero nadie va a creer en mí. El problema es que esto también provocó, y es una cuestión real, que las marcas pongan el dinero en cuentas que no dan resultado y se alejen de las que sí daban resultado. Por ende, ahora nada da resultado porque el que daba resultado ahora se fundió. Ya no tiene, no puede conseguir clientes porque, no sé, tiene 100,000 seguidores orgánicos, el otro tiene 1,000,000. Ya está, perdiste. Perdón por mi garganta. Bueno, aquí hay una cuestión. ¿Hay soluciones a todo esto? Porque hasta ahora todo les plantea un bajón, un problema enorme. Lo es. Vale admitirlo, porque uno labura tanto, se esmera, hace una campaña, un sitio, un sistema, lo querés vender. Por ejemplo, usted hace una app, la subís a Android, a la tienda de Android, y nada, te la descargan 50 tipos, 4 puntitos a favor, y después ves una chinada que te robó el código fuente, lo empaquetó con su propio logo, tiene 500,000 descargas y 1,000,000 de votos a favor, está 5.1, te pasó de 5 el tipo de a favor, boteó todo. Falsificó todas las descargas, hizo todo perfecto y vos como un gil perdiste. Esto lo he visto, es decir, no es una casualidad, he visto a muchos. Inclusive, y acá es una de las cosas que tiene terribles esto, que uno puede utilizar una campaña de cuentas falsas para tirar para abajo al rival, votar negativo. En YouTube se usa un montón. Si vos querés destruir al rival, votale todo el video negativo. Papelón queda. Así como se usa para lo positivo, uno puede comprar lo negativo. Es un poquito más caro, te lo venden más caro. Eso es lo que encontré en los precios que fui buscando. Todas las redes sociales tienen posibilidad de controlar esto. Cuando te digan que es un problema menor, no es verdad. Hay al menos un 20% mínimo de cuentas falsas en todas las redes sociales. 20%. Hay una razón por la cual las empresas no las bajan. Todas cotizan en bolsa.
y cuál es el número que miran los accionistas y los inversores. ¿Cuántos usuarios tenés activos? Imaginen si Twitter o Facebook o Instagram, quien sea, va a bajar cuentas, si eso le va a representar una valuación menor a fin de año. Y loco, no lo hacen. Mejor que queden ahí, conseguir más inversión, que la empresa siga funcionando. Pero a la vez provoca, en el largo plazo, problemas. Twitter tratando de venderse y no lograr conseguir comprador. Se te bajó Google, se te bajaron un montón, porque vos no estás consolidando eso como algo real. Es decir, se transformó en una red de ruido y no una red que sea comprable. Imaginen eso, ahí empieza a ser un problema en el largo plazo. Con lo cual, las soluciones son muy sencillas. La primera es que, si yo, desde afuera, con acceso limitado a la API, en la cual puedo hacer una consulta de 100 resultados cada 15 minutos y no más, pude encontrar más de 15.000 bots, identificarlos sin error, porque algunos se habían identificado con error, y resumiendo, me quedaron 15.000. En tiempo libre estoy hablando, ni siquiera es que le dediqué todos los días tiempo. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera con acceso a las bases de datos puede hacerlo. Cualquiera dándose cuenta que de un mismo IP registraron 8.000 cuentas, vamos, dale. No es muy difícil, es decir, eso lo veo de frente. Es una cuestión de interés. El interés va a surgir en la medida que eso genera un problema. Para mí empieza a generar un problema. Les doy un ejemplo. El otro día, un canal de YouTube que se ligó 2 strikes seguidos de la nada. Día siguiente recibió un email en el cual los extorsionaban pidiéndole $1,000 en bitcoins o te bajamos el último strike. No pagaron, les bajaron el canal. Aprovechándose del sistema automatizado que tiene YouTube, el algoritmo lo hace automático, en base a las denuncias que recibe ese video, alguien puede bajarte el canal, dejarte al borde de que te lo cierren, extorsionarte, pedirte unos manguitos extra, y si vos no pagás, te bajan el canal. Usaron al primero como ejemplo. Ahora ya saben lo que va a pasar. Entonces, todos los sistemas hechos basados en algoritmos que te bajan por un algoritmo, y estamos hablando de un canal de 100.000 tipos, así que era bastante grande, pueden ser utilizados en su propia contra. Así que en un punto esto afecta a las mismas redes sociales. Así que mejor que se pongan las pilas porque... Ahora, yo pensé, y ya como les dije que había un bot mío en este momento tirando cosas, dije, ¿cómo podemos hacer esto de manera tal que ni siquiera el más avezado programador o pueda detectar que es un bot? Los bots comenzaron primero con agarrar TweetDeck, abrir 25 paneles, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, apretar enter en todas las cuentas y mandar. Eso se hacía hace 5 años atrás. Te publico en un montón a la vez y parece que somos un montón de gente. Manual. Después lo automatizamos, pero muy básico. Son bots que lo único que hacen es hacer retweets y cada tanto tirar esta vorágine de mensajes preestablecidos, muy básicos, 4 o 5 nomás, con un mismo hashtag. Por eso son fáciles de detectar. No todo el mundo escribe igual, muchos escriben con errores ortográficos. Estos escribían todos igual. Pero, ¿qué tal si evolucionamos y vamos un pasito más allá en un bot que además, si vos le preguntás algo, te contesta? Por ende, no, es una persona de verdad. Te acabo de inventar un tipo de verdad cuando no lo es. Y todos van a caer creyendo que es de verdad. Ese fue mi planteo para este Campus Party. El planteo original es este. Un servidor, bots. Que es un acceso a la API de Twitter o de Facebook, publico. No me abandona este de acá. Muy fácil, lo puede implementar cualquiera, lo hacen en 10 minutos, más 2 horas de debugging, porque nunca funciona como uno espera, pero tiene un montón de código ya hecho para poder publicar en redes sociales, lo instalás, armás una iteración, es muy fácil hacerlo, es básico de programación. Siempre se van a encontrar con la pared, que es la limitación de la API que tiene toda la red social, pero mientras no te zarpes y quieras bombardear haciendo spam, si mientras seas moderado, que es lo que hacen todos los que hacen bots, nadie lo va a notar. ¿Pero qué pasa si le ponemos una base de datos un poco más compleja, con más respuestas o más mensajes para dar? De hecho, esa fue la evolución que hubo en los bots para 2014, en el cual hacían algo muy interesante. Tomaban, de todo lo que es el timeline general, el real time de Twitter, tomaban qué cosas se mencionaban, o gente que tiraba las bolufrases que tiran algunos muy inspiradoras, que no mencionan a nadie. Seleccionaban todas esas y las republicaban ellos. Claro, entonces ya ahora tengo material para comunicar. Puedo decir cualquier cosa con frases muy bonitas y nadie se va a dar cuenta que son truchas. A mí se me ocurrió hoy poner algo que se utiliza mucho hoy en día, que es IML. IML es un lenguaje para chatbots. El típico chatbot de FiberTel que te contesta, sí, que te puedo ayudar, cuando vos estabas diciendo la puta madre FiberTel. Ese mismo es muy sencillo de implementar. Hay muchos programitas para hacerlo.
me bajé uno, lo instalé en el servidor, le cargué un par de bases de datos en español, hay muy poco en español, por lo cual llega, pero es un lenguaje XML en el cual podemos armar ante ciertas combinaciones de preguntas, qué combinaciones de respuestas y tratar de generar una conversación. Este es el que implementé en mi bot de hoy y más o menos funciona, está bien, no completé la base de datos, no tenía tiempo, pero le decís hola, te contesta qué tal y ya parece que hay una conversación, aunque no sabe de qué le estás hablando. Eso lo hizo muy divertido, pero falta todavía. Y acá es donde hay que dar el salto, en mi opinión, para que nadie se pueda dar cuenta que es un bot. Y ahí es donde nos metemos con los que... Ahí me sonríe el de IBM porque está ya viendo que le puse a Watson primero. Si utilizamos tecnologías como la de IBM Watson o la de DeepMind de Google, lo siento, la competencia también tiene que estar, nosotros podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, Watson tiene una API que nosotros podemos tener una cuenta con una cantidad de accesos relativamente baratos o gratuitos. Le podemos dar todo el mensaje, 5 minutos me dicen acá, ya termino. Le podemos mandar todo el mensaje que recibimos, o uno cada tanto, de cada 10 menciones que recibo en mi bot, una la mando a Watson. Watson me dice, ¿de qué estoy hablando? Y yo ahora tengo una inteligencia mayor, yo ya sé de qué me está hablando la otra persona, que es lo más difícil de identificar en un robot, darse cuenta de qué te están hablando. Al identificar de qué tema está hablando, yo puedo dar una respuesta mucho más concisa. Jamás nadie se daría cuenta que ese usuario de red social, como la cara no se la vemos, jamás se darían cuenta de que es falso. Si yo hago eso una vez al día, cada 10 tweets, como digo, uno lo contesto, todo el mundo va a decir, bueno, es un tipo que contesta poco, pero al menos contesta alguno. Alguna vez habló con alguien, con algún desconocido. No podrían diferenciarlo, y esto vuelvo a lo que había dicho originalmente, los usuarios del fandom y todo eso que parecen robots, y te juro, no pasan un test de Turing y son personas. Y en este caso lo simularía o pasaría al menos el test más básico que podemos hacer de inteligencia artificial. La mejor implementación que podemos hacer ahora, la que tenemos es esta, es el modelo más básico, esta es la que hice yo, en la cual una aplicación que programe, si no tiene la respuesta, va y la busca a la base, primero la busca a la base de datos, si no la tiene, va al lenguaje este IML, va a un motor de IML, que es otra API más, y trae una respuesta posible. Ahora, ¿esto está bien o está mal? Hay una obvia pérdida de confianza que vamos a tener hacia las redes sociales porque pasan de ser de redes entre personas a redes contra una máquina. Siempre me trae a la memoria la película Her, en la cual Joaquin Phoenix se enamora de su computadora que le contesta todo lo que él querría escuchar y la pasa bárbaro. La verdad, con la voz de Scarlett Johansson es fácil que te lleves bien con la computadora, más pensando en ella. Pero la idea no está mal. Podría llegar a ser el objetivo de una red social. Al fin y al cabo, que tu teléfono te entienda y te acompañe. ¿Cómo estás hoy? Te pregunta. Está bueno. Si lo pensás, porque la verdad somos más solitarios que la mierda, así que me hable bien y me trate bien no está mal. En algún punto tal vez las redes sociales se deriven en eso. No sé si está bien o está mal, es un planteo que hago yo, es decir, hoy hay un punto de inflexión que es, si seguimos haciendo esto las redes sociales, van a dejar de ser lo que son. No va a irse la gente inmediatamente, no es abandono y me voy, no lo hicieron con nada. Ni siquiera la gente, todos se quejaron de que Windows no le andaba y todos usan Windows. Pero hay un planteo que nos tenemos que hacer como industria también, de a dónde estamos llevando esto, porque si hace unos años era la conversación social, humano con humano, ahora estamos haciendo cualquier otra cosa. No estamos respetando ni lo que propusimos ni dijimos hace 5 años atrás. Bueno, desde ya muchas gracias. Acá les dejo unos cuantos enlaces, principalmente si quieren ustedes mismos implementar un bot, ahí tienen unas cuantas URLs como para poder hacerlo. Yo utilicé Programo, que es uno que está en PHP, porque soy programador, pero vulgar. Entonces no uso lenguajes avanzados ni modernos. Pueden hacerlo en Go si quieren. También hay en JavaScript uno que se llama Ask Nestor, que ahí creo que no lo puse. Así está, en JavaScript. Nombre muy particular. Pandora Bots es uno que te permite hacerlo si no quieres implementarlo en tu servidor, en uno que ya existe. Y Political Bots es un sitio que surgió ahora en las elecciones de Estados Unidos, el cual colecciona justamente todas las acciones de bots que se están utilizando en la campaña de Estados Unidos. Lo cual es muy entretenido porque lo ves desde otra perspectiva, no es solo Argentina, sino ves desde otro lado. Bueno, ¿quedó tiempo para alguna preguntita? Bueno, Fabio ya se va de vacaciones después de esta charla, así que está como... Bueno, chicos, ahora tenemos un espacio entre 10 y 15 minutos para hacer preguntas. No sé, ahí está la primera pregunta. Este es el micrófono. Este es el otro micrófono. Caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Mira, respecto, por ejemplo, los sitios de compras por internet como eBay o como sí. Mercado Libre, ¿tienen también bots de calificaciones positivas? Sí, hay mucho boteo y mucha falsificación en Amazon, por ejemplo. Te vas a dar cuenta. Inclusive,
eso está penalizado en Amazon y hacen mucho más trabajo de penalización que, por ejemplo, una red social común y corriente. Lo que sí hay, encontraron la otra vuelta, que es paguémosle a un humano para que lo haga. Entonces, te hago una compra, no importa si es falsa y demás, y vos sabés que siempre los primeros mejores comentarios con mayor voto es un humano. Muchas de estas cosas que son automatizables, el problema es que se te pueden detectar. Pero si usás humanos todavía baratos, que hay muchos, 7.000 millones de habitantes en el mundo, tenés mucha gente barata, lo puedes hacer. Es la misma acción con humanos, para esquivar justamente los controles. ¿Hay una otra pregunta? Consulta, ¿detectaste el uso de otros medios, por ejemplo, WhatsApp o Telegram, para imponer ideas mediante bots? No, ahí encontré más que nada spam. Pero, porque, por ejemplo, WhatsApp es muy fácil hacer spam. Vos, con obtener números telefónicos, armás una lista. El otro día me agregó Lubertino en una lista, que fue muy divertida porque todo el mundo se quería ir y puteaba porque me agregó Lubertino a esta lista para quejarse, no me acuerdo de qué. Y estamos hablando de un ser humano que es casi un bot, que escribe como un bot a veces, pero que básicamente me agregó en una lista, no sé por qué, y aparecí ahí junto a 1000 personas, ¿entendés? Entonces, es más fácil, en algunos casos, no utilizar un robot para eso, sino utilizar una persona que, como le dije a él, digamos, a veces es mucho más barato. En algunos casos, automatizar, cuando vos tenés que inundar algo con muchas opiniones, tiene más sentido. Una conversación como Telegram o como WhatsApp es uno hablándole a muchos. Entonces, no hace falta. Que se puede. El tema de los bots es así. Vos necesitas tener de alguna forma un acceso a una API que te permita. Esa es la forma más barata de hacerlo. Cuando vos tenés que hacer un hack para hacerlo, el hack te lo pueden vencer rápidamente con una pequeña modificación del código del sistema que estás utilizando. Entonces estás en un equilibrio. ¿Qué te conviene hacer siempre cuando vas a falsificar algo? Encontrar el camino más grande y más amplio. Una API como la de Facebook, como la de Twitter, como la de Instagram, la de YouTube, están abiertas. Está la documentación online. No la cambian muy seguido. La cambian cada tanto, pero no muy seguido. Entonces vos utilizas la debilidad del sistema a tu favor. Cuando vos estás queriendo hacer un hack para meterte en un sistema en el cual normalmente no hay ninguna API abierta, te cambian un botón de lugar y ya no funciona tu sistema. Entonces va por ese lado. Uno tiene que buscar, vamos a hablar del hacking acá directamente, tenés que buscar el camino más corto, más sencillo y que más vulnerabilidades tiene. Si te buscas el más complicado, probablemente funcione, pero tenés el riesgo de que te lo rompan inmediatamente. Cosa que me pasó. Bueno, chicos, ¿alguna más? ¿Que haga una pregunta? ¿Alguien más? Ahí. ¿Tenés? Y ya hay otro. No me lo abandones. El tema es en YouTube, todo lo que es monetización, o sea, vos publicas un video y tenés vistas falsas o likes falsos, ¿eso ahí tampoco aplica ningún control? Es muy loco, en ese video que yo les comentaba, que recibí de rebote de un bot de otro vistas en ese video facturé más que nunca para ese video y gané $3, tampoco fue que me llené de dinero, pero quiero decir, el bot que usó otro me provocó mis ganancias. No entiendo por qué. No sé cómo utilizó el algoritmo AdSense para hacerme ganar dinero con eso. Dinero. No pago ni un paquete de cigarrillos, pero no importa. Lo que voy es, no es que la inversión siempre va a ser menor a lo que vas a generar. Esto es termodinámicamente aceptable. Es decir, vos vas a tener el sistema, no vas a poder sacar más. Perdón por la mierda. Pero lo loco es que de ganancias. Porque para mí debería ser cero. Si uno veía la curva de permanencia en el video, era perfectamente logarítmica. Lo cual es imposible que se dé en la vida real. Habitualmente es una curva con una montañita y después cae. No, no, era así, perfecta. La mayoría había durado 0.01, después 0.02. Toda una pequeña, una perfecta progresión. Lo cual es absolutamente imposible. Pero el loco que me dio inclusive ganancias. De rebote. Supongo que ese que tiene los 500.000 views dio alguna ganancia más que no se debe compensar con lo que costó falsificar esos views. ¿Para qué sirvió falsificarlo? No tiene ningún sentido en ese caso. Era una campaña publicitaria que tenía más sentido tomar ese dinero y ponerlo en campaña mismo en YouTube, que lo vea gente real, que es tu consumidor, que vos podés segmentar, targetear perfecto, que tirarla en un bot. Para mí es estafa de la agencia hacia la marca, ojo. Le prometieron una cantidad de vistas y lo estafan de esa forma. ¿Había otro chico más? Uno más. Sí. Al escenario que vos proponés en el futuro. Sí. Que es un escenario feo. Una solución no sería, por ejemplo, los usuarios falsos se me hacen que van en contra de algunas leyes que de datos o de usurpación de identidad. Me suena que hay algo ahí que al hacer un usuario falso, eso no está cerrando. ¿No sería una solución que el Estado se meta
y legisle de alguna manera los bots. Te metiste en el tema más áspero de es todos. Muy áspero. A ver, no. Te digo por qué no. Primero porque es fácil controlarlos desde el lado del servidor. Entonces, la verdad es, si vos estás en una red social que está llena de bots y te molesta eso, búscate otra. Vos tenés totalmente la libertad de elegir. Distinto es si los bots estuviesen manipulando dinero, robando dinero, por ejemplo, generando estafas, convenciéndote a vos de invertir en algo que sea falso. Existen leyes y es totalmente distinto. Hay una estafa. De hecho, secuestrar una computadora y bloquearle todo encriptándosela, vos lo haces de forma automatizada, bot, entre comillas, y vos después pedís rescate. Ese tipo está pidiendo rescate, es un estafador y tiene condena posible. Pero no sucede en caso de esto. Si vos metés los dedos de los gobiernos en cualquier red social, perdiste. Perdiste en todo sentido. Ya no es una red social. Es una red controlada y digitada por un gobierno y vas a tener otros problemas. El principal es que toda la gente se va a ir al cuerno. Pues yo no me quedaría en una red social así. Aunque ya sabemos que no se entregan en bandejas si algún día hacemos algo malo. Pero bueno. Más es para lo mismo. ¿No sería otra solución educar a las personas, hacer más páginas como Political Bot y fomentar a seguir cuentas que tengan un número amplio de usuarios verdaderos y no bot? Por eso doy esta charla. Es exactamente. Mi idea es que ustedes se enteren de todo esto. A ver, la educación en todo lo que es sistemas, redes y demás, siempre arrancó por los que nos interesa más. Y de ahí va más o menos llegando que le contás a tu mamá, a tu papá, se lo explicás, no, mamá, vieja, son todos bots, son todos falsos, son todos fake. La gente empieza a instruirse mal, pero un poquito en base a lo que nosotros le contamos. Si yo no doy esta charla, pues no tengo ninguna necesidad de haberme puesto a investigar esto, a que me volteen el sitio, a que me llamen a las 6 de la mañana para salir en la radio con Chiche Heblum, que me quería preguntar, cosas por el estilo. No informás, yo me hago el boludo y no pasa nada, nadie se entera. Pero la verdad que siento como una obligación personal de bajar toda la parte técnica a algo humano y de ahí transmitírselo al resto de la gente. Vos lo podés hacer ahora, tenés un poco más de información, se lo podés comunicar a tu familia. No, no caigan en esto, que es una estupidez, es falso, no le creas. Si duda antes, te chequeas, entras, te fijas los seguidores que tiene o lo que venía comentando esa persona y te das cuenta enseguida si es de verdad o no. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias por asistir y abrimos de nuevo el escenario a partir de las 14 horas. Ahora tenemos un receso para el almuerzo. Gracias.